Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? It's good to have you here today. Es bueno tenerles con nosotros este día. Today we are going to continue and conclude the section number 4. So we are going to start the present continuous topic. So for today, I just want to share with you my screen. I would like to see if you can watch my screen. If not, I'm going to share. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. 4.9. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, ustedes van a poder hacer oraciones utilizando el tiempo presente continuo. Okay, to do that, you have in the platform a presentation, right? That explains how you form the right form of the verb to be. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You are listening to the class right now. So we are going to learn the differences between the simple present and the present continuous in this class. And also, you are going to conclude. You will be able to conclude the knowledge check. In order to do this knowledge check, you have to input the correct answer in blank, okay? So here you have an example, and then following the example, you have to say what people is wearing. I think that most of you already concluded this exercise, but just in case you have any doubt, please let me know. Muchos de ustedes ya concluyeron este ejercicio por lo que estaba mirando, pero si aún así hay dudas, pues me lo hacen saber y con gusto lo completamos. Okay, the next part is the 4.13, present continuous yes, no questions. So that's part of what we are going to study today. So, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not, or they aren't. Okay, both ways are correct. Regarding to the contraction. En este video van a aprender nuevamente, van a recordar las diferentes formas que tenemos para poder trabajar contractions, las contracciones. So, after this, you will be able to conclude the 4.14 knowledge check. Okay, so in this, you have to describe, for example, is Bruce wearing a light green jacket? Is Nick wearing sunglasses? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is John wearing blue jeans? Is Anita wearing a yellow skirt? Excuse me. So that's the exercise, and you have to complete it the best way you can. So after that, we are going to go to section number 5. So for tomorrow, we are going to start section number 5, and in respect to conclude section number 5 with the final exam by Thursday. So today is Monday. We will have Tuesday, Wednesday, and Thursday to complete the section number 5 and the final exam. Okay, I'm going to stop sharing this and I will go. Vamos a ver. Tal vez si Silvita Jacobo puede reiniciar su equipo de audio. Dice que no me escucha, pero creo que el resto sí me puede escuchar, ¿verdad? Muchas veces hay que reingresar para poder escuchar. A veces hay problemitas con el internet. Ok, I'm going to share my screen. Le voy a compartir mi pantalla. And I will minimize myself. Ok. Excuse me. Ok, perfecto. Aquí tenemos. The present continuous. The present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. We use the verb, the be verb, or the verb plus the verb plus ing. For example, I am, en este caso am, es parte del verb to be, studying, el verbo principal con el ing. I'm studying English now, or she is driving a car now. For example, here it says, vamos a mover esto para poder ver mejor. It's 4 o'clock in the morning now. What are you doing? Son las 4 de la mañana ahora. Este now es ahora. ¿Qué estás haciendo? I'm sleeping. Okay, vamos a dejar este ejercicio porque luego lo vamos a completar.
So I need to show you what's the difference. Necesito mostrarle cuál es la diferencia entre el simple present y el present continuous. Okay, when we use the simple present, cuando utilizamos el presente simple, we talk about habits or regular actions or situations. Hablamos de hábitos, situaciones regulares o acciones que hacemos. For example, I wash my hair every day. Eso es un hábito, ¿verdad? Lavarme el cabello todos los días. He usually gets up very early. Normalmente, usualmente se levanta muy temprano. We use also the simple present to talk about facts, permanent situations, or states. Usamos el presente simple para hablar de hechos, situaciones permanentes o estados. Por ejemplo, I have one brother. Esto es algo bastante permanente, tener un hermano, ¿verdad? He lives in Paris. Que él viva en París puede ser una situación bastante permanente. The water boils at, or water boils at 100 degrees. Que el agua hierve a 100 grados, eso es un fact. Es un hecho, ¿verdad? Científico. With stative verbs. Con verbos que se llaman stative. For example, give me the money. I need it now. Dame el dinero, lo necesito ahora. Es un estado de necesidad, ¿verdad? What happened? You look sad. ¿Qué ocurre? Te ves cansado. Future timetable events, para eventos ya previamente programados. The train leaves at 4. El tren se va a las 4. The exam starts next Monday. El examen comienza el próximo lunes. Entonces, cuando yo tengo un presente simple, tengo palabras claves como always, siempre. Ese también es un adverb. Frequency adverbs, always, siempre. Never, nunca. Often, a menudo. Sometimes, algunas veces. Every day, todos los días. Once a month, una vez al mes, etc. Entonces, esto es cuando usamos el presente simple. ¿Y a qué me refiero cuando digo stative verbs? O verbs of the senses, verbos de los sentidos. Hear, see, smell, look, sing, sound. Oír, ver, escuchar, mirar, parecer, sonar. Todos esos verbos los vamos a encontrar en el presente simple. Verbs of opinion, verbos de opinión. Believe, consider, like, love, hate, prefer, think, etc. Creer, considerar, gustar, amar, odiar, preferir, pensar, etc. Or possession, verbos de posesión. Have, tener, own, pertenecer, belong, pertenecer a. También verbos como agree, be, depend, need, mean, remember, realize, recognize, seem, want, etc. So, what's the difference with the present continuous? ¿Cuál es la diferencia? No se ve nada. No se ve nada. ¿Alguien más no ve nada, chicos? ¿Me están viendo la pantalla los demás? Sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces quizás es algún problema de conexión, compañeros, porque los demás sí lo ven. Ok, entonces, en el present continuous, la diferencia con el presente continuo es que lo usamos for actions in progress, now or around now. En acciones que están en progreso, ahora o alrededor de ahora, right now, en este momento, ¿verdad? I can talk. I'm brushing my teeth. No puedo hablar. Me estoy lavando los dientes. I'm reading a new book. I love it. Estoy leyendo un nuevo libro. Me encanta. Or for temporary actions or situations. O por acciones temporales o situaciones que no son para siempre. For example, I'm going to work by bus this week. Voy a trabajar en bus esta semana. It's temporary. Ve, es temporal. Solo es esta semana. I'm living with my cousins until I find an apartment. Estoy viviendo con mis tíos hasta que encuentre un apartamento. Me disculpo, chicos, pero estoy un poquito afónica, así que me van a ver que tomo té o agua. Excuse me. Esto me mantiene hidratada y me hace que no se me quiebre la voz. Changing or developing situations. Situaciones que son cambiantes. For example, the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápido. Your English is improving. Tu inglés está mejorando. Or for future actions that are decided.
para acciones futuras que están siendo decididas. For example, I'm meeting John this evening. Estaré viendo a John esta tarde. We are leaving tomorrow at 7 a.m. Estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué palabras? Así como tenía signal words para el simple present, también tengo signal words o palabras clave in the present continuous. They are now, at the moment, these days, this week, this month. Ahora, en el momento, estos días, esta semana, este mes. So, let me go to the next slide. Okay, we have some rules. Excuse me, me salté algo. Aquí tenemos entonces cómo se estructuran, ¿verdad? Las oraciones, the positive, the negative, and the questions. Vean que en el positive yo puedo también usar contractions y también en el negative. For example, the full form is I am walking. I'm walking. Esa es una forma de contractar. Y en la negativa, I am not walking. I'm not walking. Nótese que en el verbo walk, la L, no importa si usted solo dice walk o walking, con el ing, la L no suena. Walk, walking. You're walking. Este puedo decir you are walking o you're walking. You are not walking, you aren't walking. He is walking. He's walking. He is not walking. He isn't walking. She is walking. Or she's walking. She is not walking. She isn't walking. It is walking. It's walking. It is not walking. It isn't walking. We are walking. We are walking. We are not walking. We aren't walking. You are walking. Aquí sería you're walking. You are not walking. You're not walking. ¿Cómo hacemos las preguntas? We need to move the verb to be at the very beginning of the sentence. Movemos el verbo to be al principio de la oración. Then we add the subject. Agregamos el sujeto. And then the verb with ing. I am walking. You are walking. Is he excuse me. Am I walking? Are you walking? Tenemos que hacer la intonation. Is he walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? Vea, tenemos algunas reglas. For example, when the verb ends in O, you say go. La base del verbo is go, and then you say going. Do, doing. Pero, ¿qué pasa con live? Cuando yo uso un verbo que termina con la letra E, usted cambia la letter E, en este caso en inglés la E se dice E, y dice live, living. Excuse me. Lo mismo ocurre con have. Have, having. Sleep, sleeping. Vea que aquí no pasa nada, ¿verdad? Porque tenemos two vowels and one consonant. Tenemos dos vocales y una consonante, entonces solo agregamos el ing. Pero es diferente con este verbo, con el otro. Este primero, sleep, es dormir. Y este sleep es como de deslizar, ¿verdad? Entonces este, como termina con una consonante, tiene solo una vocal y termina con una consonante, entonces sí duplicamos. We duplicate the letter P and we say sleeping. Sleeping. Hit. En este no pasa nada porque tenemos two vowels plus a consonant. Se queda igual. Solo agregamos ing. Hit, hitting. Stop. Este es el caso como en sleep. Una sola consonante con una sola vocal, excuse me, one vowel with consonants. Entonces es stop, we duplicate, and we say stopping. Run, running. Es el mismo caso, ¿verdad? Land. Aquí no. Aquí ya tenemos dos consonantes al final, entonces no pasa nada. We just add ing. Cry. Solo agregamos ing. Porque se consideran, en este caso no se considera ninguna vocal.
play, playing, lie, lying. Pero vea que aquí sí hay un cambio profundo porque este diptongo se convierte en Y o Y, lying. Entonces, dirá, teacher, pero qué difícil es esas reglas. No, they are not difficult. They are here. Ahí están. Y, and I will send it to you now. Se las voy a mandar ahora because we are going to use them. Las vamos a utilizar. So I'm sending you right now. Se las voy a enviar en este momento. If you can take a capture of the screen, you can do it. Si usted quiere hacer una captura de pantalla en este momento, también lo puede hacer. So I'm sending you now these rules. Okay, les estoy enviando esas reglas ahora. Okay, it says, for the verbs that end in E, like make, write, etc., you eliminate the E and then you add ing. Make, making, write, writing, drive, driving. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, vocal más consonante. Get, run, swim. So, before adding ing, the consonant at the end is double. Entonces, cuando tenemos un final de una consonante, de una vocal más una consonante, entonces usted tiene que duplicar la última consonante. Es el caso de get, getting, run, running, swim, swimming. Don't double the letter if the word ends in two consonants. No duplique cuando el verbo termina en dos consonantes. Por ejemplo, help, helping, no pasa nada, solo agregamos el ing. Talk, talking, tampoco duplicamos nada porque termina en two consonants, termina en dos consonantes. Aunque sea un monosílabo que tiene una sola vocal, pero termina en dos consonantes. It's the same for work. Work, working. Don't double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. Like look, looking. Vea, si tenemos dos vocales en el verbo, like look, looking, you don't duplicate nothing. No duplicamos nada, ¿verdad? Read, reading. Speak, speaking. Don't double the letter if the words end in W, X, or Y. Y estas son las excepciones, ¿verdad? No duplique la letra final, aunque termine en vocal consonante, si esa consonante en que termina es W, X, o Y. Por ejemplo, snow. Si usted ve la estructura de snow, es bien parecido a las que aquí arriba sí se duplican. Pero lo que le está diciendo la regla es que si termina en W, X o Y, no se duplica. Entonces, snow, snowing. No pasa nada, solo agregamos ing. Fix, fixing. Igual, solo agregamos ing porque es una exception to the rule. Es una excepción a la regla, a la segunda regla. Buy, buying. Okay, now, what we are going to do? We are going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio. I will send you this exercise and I want you to please try to complete the 11 sentences. Le voy a pedir si alguien le quiere tomar imagen. It's okay. I have sent to you now. Excuse me. Ya se las mandé la imagen. So, what we are going to do is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones and then you need to write the proper way of ing of the verb in parentheses, following the rule that I gave you in the previous slide. Siguiendo las reglas que les acabo de explicar, ustedes tienen que completar from number 2 to number 12, de la número 2 a la número 12, with the verb in parentheses, colocando el verbo que está en paréntesis en la forma correcta con el ing. Following the rule, con el ing, siguiendo las reglas que les he explicado. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Hola, hola. Hola, adelante.
Estoy viendo el ejemplo aquí con esa de have. No sé cómo. ¿Qué dice la regla? Que todo verbo que termina en E, ¿qué ocurre con esa E? Desaparece y pone having. Ajá, desaparece la E. Desaparece la E. ING, sí. Ah, ok. Así es. Ok, pero okay. Esa es la idea del ejercicio. Justamente esa pregunta que usted se acaba de hacer es la que nos vamos a ir haciendo con cada uno de los 11 ejercicios pendientes por resolver para hacerlo de la manera correcta y que ya vayamos memorizando la regla. Esto es learning by doing, aprender haciendo. Okay, so I'll send you now, it's okay. I'll send you now to the breakout rooms. So please join to the invitation. Por favor, únanse a la invitación. Okay, if you have any problem by joining, let me know. Si tienen problemas para unirse, me dicen. Stopping. Yeah. And why are you? Sí, así sería. Why are you stopping the car? Como paró, algo así, paró el carro. En la tercera dice, Julia is lunch in the cafeteria. Creo que solo se le agrega ING porque como dice que sí termina en doble. Ah, sí, la de abajo, ¿verdad? Ajá. Solo se agregaría la ING. Es ¿cómo se diría? Buying. Segunda. Esa que hay. Se aumentaría la P y se aumenta la ING. Sí, sí, es doble P. Doble P. La tercera ya sabemos. De Richard. Esa es la que le dije de Peggy. Ah, perdón, sí, sería la 6. Ajá. Ruth, pero tiene el micrófono apagado. No, nos escucha, Ruth. Sí, pero tiene el micrófono apagado. Sí, lo siento. Sería. Solamente se le agregaría el. ING. ING. ¿Cómo es? Paying. Okay. Okay, perfect. Hola. Hello, Josué, le tocó sonido. Sí. No llegó nada. Que, sí, Roberto estaba, pero le está fallando el internet, pero igual aquí estoy trabajando yo solo. Ok, ahí viene Robert. Okay. Tengo un problema ahí con el internet. Sí, Robert, yo sé, no se preocupen, avancen a como puedan. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Él no escuchó nada de lo que usted explicó, pero igual yo lo iba a explicar aquí, pero casi no se le corta la llamada. No se preocupen, avancen a como puedan. Okay. ¿Tienen alguna pregunta, Josué? O algo no, hasta el momento todo bien. Ok, perfect. See you then. Nos veo después. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Ok. My friend is missing their order in New York.
Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Solo una pregunta. Aquí en Bifty, estaría bien si le agregamos una page. NG. ¿A dónde, perdón? En el número 8, teacher. En la... Meeting se queda igual, solo le agrega el ING. El ING. Porque es doble vocal. Y si ustedes ven la regla, lo que dice es que si es double vowel, no le tiene que duplicar nada. Solo agregar el ING. Okay. Perfect. See you in a minute. Los veo en un ratito. Ok. You're welcome. Hello, is everything okay here? Hola. ¿Todo bien por acá, chicas? Yes. Okay. Yeah. About to finish? ¿Ya por terminar? Ya terminamos. Finish. Okay, perfect. Good to hear that. Me agrada escuchar eso. Okay. See you in a minute. Okay. Pues sí, Hello, entonces, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hola. Sí. About to finish. ¿Ya terminaron? Sí. Excellent. Sí. I'll call you back in a minute. Ya ahorita le llamo. Okay? Okay, thank you. Thank you. Welcome back. I hope that you have been able to complete the exercise. So I would like to ask who would like to start with the number 2. Me gustaría pedir 11 volunteers, 11 voluntarios. So the idea is that you can read the sentence and explain what you did. La idea es que puedan leer la oración y que me puedan decir qué hicieron, si duplicaron o no duplicaron. Okay? So we are going to start with Mauricio Lima and then with Mr. Valladares. Primero Mauricio y después Mr. Valladares, okay? Mauricio? Why are you stopping the car? Okay, Mauricio, what you did? Did you duplicate? ¿Duplicó algo, Mauricio? Sí. Okay. La P. Letter P, right? Muy bien, duplicó la letra P. Because the rule says that when you have a vowel and a consonant at the end, you duplicate the last consonant. Cuando usted tiene una vocal y consonante al final, usted duplica la última consonante. Thank you. Mauricio, Mr. Valladares. Hola, hola. Adelante, the mic is yours. El micrófono Es yours. Julia is having lunch in the cafeteria. Okay. Okay. What you did? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Solo eliminé la vocal. Se elimina la vocal E y agregué ING. Excellent. You added ING. Excellent. Number 3. Volunteer for number 3. Yo quiero participar. Adelante, Jacqueline. Number 3. Okay. Perdón, el number 4. Porque four. Sí, okay. Number 4, excuse me. My wife and I are planning to travel next summer. Dupliqué letter M plus ING. Excellent, you duplicate the letter N, ok? Es como el caso de stop, ¿verdad? Duplicó la letter N porque termina en vowel consonant. Thank you, my dear. So, number 5. Why don't you for number 5? Maybe, no sé si Yolanda está activa. Por ahí la veo que sí. Would you like? Okay. Adelante. Sería, Richard is paying his telephone bill. Okay. Solo agregamos el ING. Excellent. Thank you. Ok, number 6. Volunteer for number 6. Voluntario para el número 6. Por ahí veo a Selena, tal vez nos ayuda. Ok. Sería number 5, ¿verdad? No, 6. Number 6. Sí, sería I am
talking to my friend on the phone. Solamente agregamos ing. Excellent. ¿Por qué lo hicimos? Porque termina con double consonant. Termina con dos consonantes. L and K. Thank you, Selena. Number seven, please, Manuel Lazo. Would you like to help us, Manuel? Hola. Adelante, Manuel. Number seven sería, she's showing me the report to her boss. To her boss, ajá. Solamente se le agrega I in G. Excelente, muy bien, Manuel, thank you. Entonces ustedes me dirán, teacher, pero mire, termina vocal consonante. Sí, el consonante es una W. Y acuérdense que W, X y Y son las excepciones a la regla, ¿verdad? La regla anterior, como en el caso de stop y de run, o de plan, perdón. Y run también entra en esa regla, pero ahí las excepciones son los verbos que terminan en W, X, and Y, ¿ok? Thank you. Number 8, voluntario para el número 8. Si no, le vamos a pedir maybe Alejandra Vázquez. Would you like to do it? Okay. Sería, my friends are meeting each other in New York. Okay. Sería la ING porque lleva doble vocal. Excelente, double vowel. Excellent. Thank you. Jordan Aguilar, would you like to help us with number 9? ¿Le gustaría ayudarnos con el número 9? Yes, please. I am feeling the bucket with water. Okay, what you did? Is S-I-L-L-E-N-D. Oh, excellent. Because it's L-L. You have a double consonant. Tiene doble consonante. Yeah. Eso solo agregó I-N-G. Excellent. Okay, Juan. My dear Juan, would you like to help us with number 10? Okay, so what you did, Juan? ¿Qué hizo Juan con el cut? Did you duplicate? ¿Le tocó duplicar algo, Juan? No. No. Sí, sí duplicó. ¿Duplicó cuál letra? La T. Letter T, ¿verdad? Thank you, Juan. Juan duplicó la letra T. ¿Por qué? Porque es consonant, perdón, vowel consonant. Vowel consonant, ¿verdad? Y no es excepción. Entonces, este es cutting. The barber is cutting my hair. Thank you. Marcela, would you like to help us with number 11? Are you eat breakfast now? Solo agregué ing. Excellent. Are you eating breakfast now? Solo agregamos el ing porque tenemos vowel consonant. Thank you, Marcela. And just to finish, Roberto Rosa, would you like to help us with the number 12? Robert tenía problemas con internet, ya me acordé. Lo vamos a dejar un ratito. Vamos a ver, Jaycee, would you like to help us with number 12? Hi, teacher. I think her team is winning the game. Okay. Did you do something? Did you duplicate? N, right? You duplicate N. Thank you. Ella duplicó la N, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla dice que si es consonante vocal, you duplicate the last, perdón, vowel consonant. Si es vocal consonante, you duplicate the last consonant. Usted duplica la última consonante, en este caso, N. I think our team is winning the game. Okay, thank you. I'm going to stop sharing this and I will go to my next presentation for the second part of the class. Vamos a ver las WH questions with ING. De nuevo, me disculpo si me ven tomar líquidos, pero es porque ando un poco seca mi garganta y eso me mantiene hidratada para no irme, que mi voz no se quiebre.
Okay, WH questions with ing. Why we say WH words? Because they start with WH. So they are what, where, why, who, or how. You already know them. And we use them with am, is, or are, plus the ing form of the verb. Entonces, esta es la estructura. Va la WH word always at the beginning of the sentence. Siempre va al inicio de la oración porque es una pregunta de información. This is a WH question or information question. Then you have the correct form of the verb to be according to the subject. Después tenemos la forma correcta del verbo to be de acuerdo al sujeto, ¿verdad? And then the main verb with ing. For example, what I am doing, ¿qué estoy haciendo? Where is he going, ¿a dónde está yendo él? Who are you meeting, ¿con quién te estás reuniendo? Entonces, si se fija, el verb to be está acorde con el sujeto, ¿verdad? Para I se utiliza am, para he se utiliza is, y para you se utiliza are. Y aquí, excuse me, hemos seguido la regla, ¿verdad? Los que terminaban en O, solo agregamos ing, y los que terminaban en double vowel, solo agregamos ing. Again, I have here more examples. Aquí tengo más ejemplos. Pero en este caso, we are talking about different verbs. For example, who am I reading? What are you speaking? When are you crying? If you see, the gray part is the base form of the verb. Si se fija, la parte gris es la forma base del verbo. And then you add the ing. When is he eating? Where is he? Is she cooking? Why is it telling? How are you sleeping? How are they skiing? And so you can add several questions, but the structure is WH plus the verb to be, the correct form of the verb to be, the subject, and then the infinitive form, la forma infinitiva del verbo es la que está en gris, plus the ing, más el ing. So here we have negatives. For the negatives, you just add the particle not. Para las negativas, usted solo agrega la partícula not. Right after the verb to be and before the ing. Justo después del verb to be y antes del ing. For example, I am not going. You are not doing. He is not seeing. She is not playing. It is not fighting. You are not telling. We are not reading. They are not playing. So you just add not here between the verb to be and the ing, ¿verdad? Solo le agrega la partícula not justo después del verb to be y antes del verbo con forma en ing. Look, I have here the four of them. Aquí tenemos ya las cuatro formas. Negatives, questions, and WH questions and negative answers. Vea, el statement es siempre una oración afirmativa. I am eating. Estoy comiendo. El yes no question es una pregunta que usualmente formulamos con el verb to be. Y se llama yes no question porque ya dijimos que there are only two possible answers. Yes or not. Se llaman yes no questions porque solo hay dos posibles respuestas. Sí o no. For example, am I eating? Estoy comiendo. Las posibles respuestas, yes I am, o no, I am not. Pero si yo pregunto, what am I eating? Ya ahí la respuesta no es de yes I am o no, I am not. Ahí me están preguntando, what are you eating? Or what am I eating? ¿Qué estoy comiendo? You have to answer with the information they have requested. Tiene que responder con la pregunta que le, con la información que le han pedido. En the negatives, I am not eating. Entonces en el negative ya dijimos que agregamos la partícula not justo después del verb to be y antes del verbo con ing. Statement, you're crying. Yes, no question. Are you crying? Why are you crying? You're not crying. He's going. Is he going?
Where is he going? He's not going. She's arriving. Is she arriving? When is she arriving? She's not arriving. It is sleeping. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. Are we leaving? Excuse me, we are leaving. Are we leaving? When are we leaving? We are not leaving. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Este arguing es argumentar, discutir, ¿verdad? Sobre un tema, argumentar. So, I will need 8 volunteers. Necesito ahora 8 voluntarios that can help me, que me puedan ayudar to complete these questions using the words in the gray box. Necesito 8 voluntarios que me ayuden a completar las 8 preguntas using the WH words or the words in the gray box, utilizando las palabras que están en la caja gris. So, I have Mauricio and déjenme ver quién más. Vamos a comenzar con Mauricio. Ok, excuse me, perdón. Number Mauricio one. Y Marcela. Ok, Mauricio number y Marcela. One. Ok, number one. How old are you? How old are you? Excellent. ¿Cuántos años tienes? Vamos a ver si podemos. Ahí está. Number two, Marce. What is your pencil? Ok, podría haber sido, ¿verdad? Pero en este caso tenemos aquí un this. Entonces vamos a utilizar is, ¿verdad? Is this your pencil? Excelente, Marcela. Muy bien. Ok, number three. Volunteer for number three. Voluntario para el número tres. Where, no sé qué dice. Sit, dice, ¿verdad? Sí. No lo puedo ver. Sit. Sit at your table. At your table. Vaya, fíjense que este es un poquito tricky. Uh-huh. Thank you, Mr. Valladares. Pero la respuesta es who. Who sits at your table? ¿Quién se sienta en tu mesa? Okay, but thank you. Okay, do you want to choose another one? ¿Le gustaría responder una más? Yo creo que esa, la cuarta, la four, uh-huh. Sería where do you have? Where do you live? ¿A dónde vives? Where do you live? Oh, perdón, no veo bien por eso. Don't worry, it's okay. Okay, thank you. Next volunteer for number six. Voluntario para el número seis. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Excellent. Next. Podría ser, is your friend going to play? Ajá, podría ser, what your friend wants to play. ¿Qué quiere jugar tu amigo? Want to play. ¿Qué quiere jugar tu amigo? Ok. Number seven. Número siete. Yo. Podría. Excuse me. When do you want to eat for lunch? Ajá, where do you want to eat for lunch? ¿A dónde quieres comer para el almuerzo? Muy bien. Number eight. Why are you crying? Why are you crying? Exacto, estamos pidiendo una razón. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora? ¿Verdad? Thank you very much. So I'm going to stop sharing this and I will go back to my previous exercise. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir al ejercicio anterior and then to a new one. Vamos a ir a un nuevo ejercicio. In this exercise says that you have to imagine, excuse me, tienen que imaginarse la situación, ¿verdad? Dice, for example, it says, it's 8:30. It's 8:30 in the morning now. Son las 8:30 de la mañana ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y letter B, la siguiente persona responde, ¿verdad? Number three, it's noon now. What are you doing? Es el mediodía ahora. ¿Qué estás haciendo? Number four, it's 1:30 in the afternoon now. Es la 1:30 de la tarde ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Number five, it's 4:15 in the afternoon now. What are you doing?
Es un cuarto a las 4 de la tarde. ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? ¿Qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 5:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 8 o'clock in the evening now. What are you doing? Son las 8 o'clock, las 8, ¿verdad? In the evening ya dijimos que es la tarde-noche. Entonces son las 8 de la tarde, de la noche. ¿Qué estás haciendo? And the last one. It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Son las 10:30 de la noche, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? So I'm going to send you back to the breakout rooms. Lo voy a enviar de regreso a los breakout rooms. And I'll send you the picture. Les voy a enviar la imagen. For you to please, para que por favor, you can continue and complete the exercise. Para que puedan completar el ejercicio. So let me share. Okay, and there you go. Y ahí van, ¿verdad? So I will reassign some of you. Voy a reasignar algunos de ustedes que por alguna razón tuvieron que salir del grupo. Hello, Maria. Hello, Juan Jose. Do you have a problem by joining the group, Juan Jose? Good evening. How are you? Hi, my dear. Do you have a problem by joining the group? ¿Tiene alguna dificultad? Yes. Okay, don't worry. No se preocupe. Trabájelo aquí para que no se desconecte. Quédese usted en el salón principal, solo que le va a tocar trabajar solito en lo que yo hago la ronda de verificación del trabajo. Y no se preocupe, trabájelo usted aquí y luego okay. Lo compartimos. ¿Ok? Ok, perfect. See you in a minute. Bueno. Ok. Inventamos esto. Hola. Ok, ¿todo bien por aquí? Sí. Okay. No van a lograr tal vez contestar todas, ¿verdad? Pero con que uno de ustedes pregunte y responda a una es suficiente para la práctica. Ok. So you choose. Pueden escoger de las 8 cuál va a ser cada uno. Bueno. Okay. Ok, perfect. See you in a minute. Hello. I am taking. Okay, ¿todo bien? Perdón que interrumpa. Por el tiempo no creo que logren resolverlas todas, chicos, pero escojan una cada uno para que la respondan. Una. Yes. Ay, perfecto, perfecto. Excelente. Bueno. Gracias. Nos vemos en un ratito, ¿ok? Agarro la 4. ¿La 4? Sí. Almorzando. Hello. Mm-hmm. Hello. Excuse me the interruption. Discúlpenme que les interrumpa. Because of the time, we won't be able to complete the whole exercise. Por el tiempo quizá no logremos completar todo el ejercicio. So you choose one question. Escojan una para preguntar y responder. Una cada uno. Ok. Ok, perfect. See you in a minute. Ok. Ay, Dios, me perdí. Hello, is everything okay? ¿Todo bien, chicos? Look, because of the time, we won't be able to complete the whole exercise. So I invite you to take just one. Por el tiempo no vamos a poder resolverlo todo, pero les invito a que tomen una por cada uno, ¿sí? Okay. So you focus on one and then you complete the exercise only with one. Okay? Okay. Okay. See you in a minute. Entonces, Ruth, ¿le parece si hace la, dice que a la una? Sí. A 1:30. 1:30. 1:30, sí, correcto. Ajá. Tarde.
Sí, podría ser trabajando. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Look, because of the time, maybe you won't be able to complete the whole exercise. So I invite you to please choose one. Por el tiempo no vamos a poder hacer todo el ejercicio quizá, entonces les invito a escoger una por cada uno. And then you focus your question and your answer. Así enfocamos su pregunta y su respuesta. Okay? ¿Cada quien? Yes, yes. Yeah. Okay, perfect. See you in a minute. Hello, welcome back. Hola, hola. ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to ask and answer at least one question? ¿Pudieron preguntar y responder al menos una pregunta? Okay, I know the time maybe was not enough. Tal vez el tiempo no fue suficiente para hacer varias preguntas al mismo tiempo, ¿verdad? But I will send you the material. Le voy a hacer llegar el material so you can continue practicing at home. Así que pueden continuar practicando en casa. So who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir? What team is ready to share at least number one? Okay, let me see. Veamos. Hola, hola. Hola, adelante, hola. Josué. Just let me share, solo para buscarlo, déjenme compartir las preguntas. Okay, perfect. Okay. There you go. Ahí les... It's 8:30 in the morning. What are you doing? I have eating hamburger. I am eating a hamburger. Uh-huh, yes. Okay, perfect. Thank you, Josué. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Era uno muchacho, no sé cómo se llamaba. Lo siento, no me grabé el nombre. Compañera de Josué, pero... perdón. Estaba Roberto y... Era yo. A ver, Silvita. Okay. Adelante, Silvita. Estado yo, pero no escucho muy bien. Se escucha entrecortado. Está tengo bien, problemas. Roberto. No se preocupe, pero... Roberto. Vamos a ver a Silvita. Bueno, leo la pregunta primero, ¿verdad? Sí. It's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? I am drinking a cup of coffee and pastry. Mm-hmm. And eating pastry. Excellent. Very good. Very good. Delicious pastry. Yeah. Muy rica la semita. Pastry. Mm. Okay. Very good. Thank you. Okay. Next team. Un equipo más. ¿Alguien y más? Nosotros. Adelante.
It's, bueno, ¿quién iba a preguntar, chicas? La primera que preguntó y yo respondí. Va, ok. Alguien preguntó y alguien respondió. Excelente. Si esa fue su dinámica, está bien. Ustedes se organizan. Okay. La primera que preguntó. Ok, pregunten. ¿Sí? Creo que no. It's 8:30 in the morning. How? Where are you going? What are you doing? What are you doing? I drink coffee. I'm drinking coffee. Excellent. Thank you. Next question. La siguiente pregunta. It's noon now. What are you doing? I am having lunch. Excellent. Very good. You were three, right? Eran tres, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. And the last one? In the afternoon now, where are you going? I am washing the dishes. Okay, I'm washing the dishes. Excellent. Very good. Well done, team. Excelente trabajo, equipo. Because of the time, I won't take you more time, so I won't ask all of you to participate. Por el tiempo, no le voy a pedir a todos los equipos que participen because I know you were practicing in the small groups. Y además, sé que estuvieron practicando en los pequeños grupos. But I like that you are using now the structure of the ing. Me gusta que ya estamos utilizando la estructura del ing, del ing. And now you know the rules how to write them properly. Ahora ustedes ya conocen la regla para cómo también escribirlos adecuadamente. Okay, my dear participants, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Yes. Okay, adelante. Okay, si tenemos preguntas. Okay, if it's clear until now, si estamos claros hasta aquí, I'm very glad to have you here and I hope to see you tomorrow in the class. Tomorrow we are going to start the section number 5. Mañana vamos a iniciar la sección 5 and we are going to work hard by Wednesday. Vamos a trabajar duro mañana y el miércoles. Because I would like to have half of the time of Thursday to try to help you with the exam. Vamos a trabajar duro mañana y el miércoles para tener por lo menos la mitad de la clase del día jueves para poder ayudarles con el examen en el sentido de resolver algunas dudas o preguntas que puedan tener quienes pues todavía no hayan llegado a ese punto, ¿verdad? Y finalizar el curso de la mejor manera. Okay? Thank you very much. And I hope to see you tomorrow. Be safe and have a good night. Okay? See you. Bye. Bye. Take care. See you tomorrow.